Bienvenidos a Propulsión TV. Yo soy Paola Machadri y seré su anfitriona, esta vez desde el Museo del Automóvil en la Ciudad de México. Y para iniciar, escuchamos una comunidad internacional de alcaldes que se destacan por realizar labores sustentables en sus ciudades. Vamos a platicar ahora con Edgar Villaseñor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, un gusto. A ver, platícanos un poco, ¿qué entendemos por gobiernos locales por la sustentabilidad? Gracias. Pues, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad es un movimiento que llevamos generado hace casi 25 años. En algún momento, los acuerdos internacionales no alcanzan a permitir que el planeta se recupere del daño ambiental que estamos haciendo. Hace 24 años, dentro de las Naciones Unidas, un grupo de autoridades municipales, alcaldes, decidimos sumarnos a través de una red en donde, con la suma de acciones locales acumulativas, pudiéramos repercutir en el medio ambiente global. No hay una sola persona, una sola comunidad en el mundo que no se haya visto afectada por el cambio climático. Algunos, los más graves, se ven afectados por inundaciones, sequías extremas, heladas, y quizás son los que más resienten el problema. Pero en otros se ven afectaciones en la salud, afectaciones económicas. La autoridad municipal es la que está en contacto directo con la gente y es la que resiente toda esa problemática. Es la que tiene que atender de primera instancia las emergencias, darles los servicios básicos a la población y ayudarlos en caso de emergencia. ¿Hay equipos de transición que ayuden a darle continuidad a estos programas, incluso de manera internacional? Bueno, a nivel mundial casi es la misma dinámica. Los gobiernos municipales tienen cortos periodos de gobierno. El caso México ha sido muy particular porque era un país en donde no existía reelección directa. Nuestros periodos de gobierno en México son 3 o 4 años. A partir del 2018, con la reforma política, ya puede reelegirse directamente a una autoridad. ¿Qué ha pasado hasta antes de esto? Suelen cambiar todas las autoridades, al menos de niveles medios altos, y por tanto, mucho del conocimiento y experiencia previa se pierde. Involucra a la ciudadanía, los pone atentos de cada acción positiva, ellos se encargan de que continúe. Cuando la ciudadanía está enterada e informada de esos proyectos, se encargan ellos mismos que la nueva autoridad no los pierda. Es lo que hemos visto que ha funcionado, al menos en nuestro país. Lo sustentable implica crecimiento económico sin descuidar la parte social y ambiental. No pueden estar peleadas. Si tú quieres llegar a esa sustentabilidad, definitivamente tienes que atraer inversiones, tienes que atraer proyectos, recursos para tu comunidad, pero tienes que involucrar a la gente. Si empiezas a dejar de lado a tu comunidad, no vas a alcanzar ese desarrollo. Si hay falta de empleo, de oportunidades, no existe. Pero absolutamente cierto que si en el tema ambiental destruyes lo que está a tu alrededor y no le dejas a tus hijos y a tus nietos un futuro que heredarles, no existe esa sustentabilidad. Van de la mano las tres cosas. Pero no toda responsabilidad ecológica se encuentra únicamente en el gobierno, sino también en los ciudadanos, que conscientes del cuidado ecológico realizamos actividades como, por ejemplo, bicicleta, para utilizarla como un medio de transporte. Chequen este reportaje. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Martínez de Bike, con nosotros. En el Bike puedes encontrar básicamente las mejores bicicletas que hay en México, eléctricas. Mira, esto es lo que les platicaba del display. Es una bicicleta, la verdad, bastante equipada. ¿Por qué? Porque viene con su claxon, viene con su luz delantera, su luz trasera, y viene con un display. Este display lo que te va a decir es en qué modo decides tú tener tu bicicleta. Si estás en modo cero, simplemente vas a una bicicleta convencional con sus cambios Shimano si los quieres enfocar aquí. Entonces te va a servir mucho en la noche que quieras hacer ejercicio este tipo de cambios Shimano. Y si tú lo que decides es que estás en un semáforo y arranca rápido, te pasas a modo H y simplemente aceleras. Y te va a llevar, vas a arrancar de una manera muy veloz que los coches no se van a desesperar atrás de ti. Y si quieres, puedes meter estos 5 asistidos que tenemos. Tú decides cuánto ejercicio hacer. En 5 prácticamente no vas haciendo nada. En 3 van haciendo micha y micha. Y en 1, pues vas haciendo tú la mayor parte y la bicicleta te ayuda un poco. Esto que viene aquí es el motor. Adentro viene el motor de la bicicleta, es un motor que no hace ruido, muy discreto. Viene incluso ya anexo con los 6 cambios marca Shimano. Y esta es la batería. Es una batería que puedes sacar incluso si tú vives en un quinto piso del departamento y no quieres subir tu bicicleta, pues simplemente sacas la batería de un modo muy sencillo y cargas tu bicicleta en tu oficina, en el Starbucks, en donde quieres. Es como si
como si fuera una computadora. Realmente en tu recibo de luz, yo creo que es una pregunta que nos hacen bastante, oye, ¿cuánto voy a aumentar en mi recibo de luz? Ahorro en gasolina, pero ¿cuánto ahorro en mi recibo de luz? Te va a aumentar, si la cargas diario de vacía a llena, promedio 48 pesos de manera bimestral. Prácticamente es nada. Nuestras sucursales tienen el servicio de venta de bicicletas. Como puedes ver, ahí también tienen el servicio. El servicio te permite obtener cualquier tipo de reparación de bicicleta. En realidad, todas nuestras bicicletas cuentan con un año de garantía y hemos tenido muy pocos casos en los que tengamos que aplicar refacciones, etcétera. Pero por supuesto, cuentan con todo el soporte Vaito de garantía y aparte el soporte en cualquier momento que haya terminado tu garantía. Estas te cambian la vida. Les aconsejo mucho que cambien la vida. Buenos días, amigos, estamos con la ingeniera Norma Morales. Ella es la directora de verificación y certificación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente en Energía. ¿Qué tal, Norma? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Platícanos qué es tu función, qué es lo que haces en la comisión que diriges muy acertadamente. Bueno, la parte que me corresponde a mí vigilar es el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas. Actualmente tenemos 29 normas de eficiencia energética, 6 de sistemas, 23 de producto. A pesar de que tenemos 29 normas en 25 años, se pudiera decir que es poco, pero una norma no se hace en un año, se hace mínimo 2 años. Cuando el tema es consensado muy fácil y cuando no, la norma de envolvente tardó como 8 años en salir. Bueno, invitamos a todos a estar pendientes de este evento y a participar y seguir contribuyendo a la eficiencia energética en el país. Y a cualquier duda, estamos para servirles. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos con el ingeniero Leonel Díaz. Bueno, el foro principalmente del día de hoy está dedicado a tratar de aplicar las normas oficiales mexicanas, estas regulaciones técnicas que tenemos en el país para construir edificios eficientes. Tratar de impulsar su aplicación directa en los estados, municipios del país, con el objeto de tratar de reducir el consumo de energía eléctrica en los edificios de todo el país. Tener una cabal aplicación, no todos los edificios que hoy en día se construyen cumplen con esta norma, y la idea del gobierno es tratar de impulsar a que las empresas desarrolladoras inmobiliarias que construyen estos edificios conozcan las bondades y los beneficios que trae la norma. La Torre Mayor fue uno de los del primer edificio en México que obtuvo su dictamen de cumplimiento con esta norma oficial mexicana. Si comparamos el consumo de la Torre Mayor con este edificio de Santa Fe que se construyó en el mismo año que es conocido como el del Pantalón, el consumo es aproximadamente 30% más que el de la Torre Mayor. Y son edificios que se construyeron igual, al mismo tiempo, solo que uno sí cumplió con la norma y el otro en su momento no cumplió. Perfecto, pues muchísimas gracias y muy buen día. Gracias.